¿Qué vale, qué vale? Hola Robert, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo acá en el canal de la Gema. Bien, bien, ¿y tú? Todo bien por acá. Bienvenido Robert y felicidades por tu victoria en este Kino 67. ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo te sientes? Bien, contento. Ya tenía rato que no ganaba un Kino. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue en esta ocasión? Platícame sobre tu experiencia en esta edición. Pues siento que sí me sirvió labiar al Clar, porque el Clar del Shadow está muy cabrón y es el que me hace mucho daño. Y se vio. O sea, entonces has estado practicando específicamente con Jack Dark para prepararte para él. Sí, pues ver estas repeticiones y ver qué puedo hacer para mis reacciones, y creo que sí funcionaron. Y también mi Chuney, ahí va más o menos, lo voy subiendo de nivel. Sí, luego se ve, ¿no? Que hay partidas donde traes a Shunei, pero también hay momentos en los que tal vez decida hacer el cambio, ¿no? Y traer a Rock en vez de Shunei. ¿Puedes platicarme un poco más sobre eso? Pues ya me quise aferrar ahorita por Chuney, que dije, si no lo he hecho, no lo voy a poder subir de nivel. Dije, aunque me gane, pues ya lo voy a echar. Legal. ¿Qué te motivó a querer ya enfocarte en Shunei? Pues viendo videos de Mog, del Dark Angel, del Perro sin Lag, del estilo de juego, que lo vi, porque yo estaba buscando un tercer mono que era, bueno, de cajón ya tenía Isla y Benivano, pero no me sentía cómodo con un tercer mono y vi ese estilo de juego, dije, pues como que se me adapta, y lo empecé a probar y me gustó mucho. Okay. Entonces ya se retira Rock Howard, estás oficialmente dejando la piedra. No, también ahí lo tengo para un counter pick para algunos monos, porque el Chuney sí le sufre contra algunos monos. Y más que nada, cuando se sabe en el juego de Chuney, ya es muy difícil que entres. Va. Ah, tuviste una serie extendida contra Shadow a lo largo del torneo. Tuvieron el tiro en Winners Finals y luego las dos series en Grand Finals. Platícame un poco qué cambió, cuál fue la diferencia para ti entre el primer tiro de Winners y luego ya las Grands. Pues más que nada digo jugarle sin miedo al Clar, porque ese mono lo tiene muy cabrón y si caigo en su juego pues me va a destrozar. Está muy fuerte y es un gran jugador Shadow. Aunque también ya tienes tu juego tú, ¿no? Con el Shunei se vio luego mucho que con eso podías hacerle mucho daño a la Tercia en general, no nada más al Clark, sino al resto del equipo y casi casi sacar luego UCBs con ello. Bueno. ¿Qué vale? Ah, sí, no te oí. No, nada, que o sea, así como creo que Clark también tiene su juego, creo que también ya tienes tu juego tú con el Shunei, ¿no? También se vio que diste mucho Y daño. sí. Sí, digo, practicando el matchup, Va. más que nada me sirvió porque sí. Y luego pues también influye mucho que el orden, porque estaba tratando de anilearle Isla Clar, que es el que siento más cómodo, y pues ahí sí funcionó. Estuvo muy difícil, sentía que ya me iba a resetear, digo, me iba a ganar en la esa, dije, si no gano, cuando me reseteó pues a mí me da un golpe muy para abajo, y luego llegó mi esposa y me empezó a hablar y todo, y me empecé a poner muy tenso, pero pues pude ganar esta vez de suerte y pude lograrlo. Qué curioso que mencionas sobre la esposa, porque justo pensábamos que Shadow le había pasado el control a su mujer también, porque como que se puso medio raro ahí al final, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pues es que es el. Bueno, ella ya sabes, te habla la mujer y pues ya tienes que dejar eso. Ya no puedes jugar igual. Sí, pues sí, ya entonces pues una aprovecha, ¿no? Y pues creo que en este caso también te tocó un poco de eso, ¿no? Sí, Vamos, sí, sí. legal. Legal. Robert, este es tu primer jueves de Kino en un rato. Tú ya eres veterano de Kino, eres campeón ya de varias ediciones de 2023 y en el pasado.
Cuéntame un poco cómo te sientes en esta edición al ganarla, sobre todo pues también considerando que el año, la semana pasada también quedaste en segundo contra Dark King. ¿Cómo lo ves ahora? Pues me estoy tratando de aplicar porque sí me dio el bajón después del parche, de estar buscando monos y a ver cuál me acomodaba, y pues sí, siento que ahorita pues, estoy tratando de ser constante cuando puedo. Ya tenía rato que no ganaba un torneo. Y aquí está, ya se hizo ahora en el Kino 67, brother. Felicidades. ¿Tienes algún otro objetivo marcado ahorita, futuro, algún plan que tengas durante los próximos meses, semanas, etcétera? Pues ahorita seguir mejorando y ver qué, dónde puedo ir, y ahorita me voy a poner a entrenar para el Smash Factor. Ok, super. Hablando de eventos presenciales, también te vimos en el Kino Live hace unas semanas en Ciudad de México. ¿Qué podrías comentar sobre esa experiencia? Sobre todo teniendo en cuenta que es una experiencia offline a comparación del Kino, que lo hacemos semana con semana en línea. Estuvo bueno, me gustó el torneo, que corrió rápido y las instalaciones bien y todo. Sí, o sea, siento que no hubo ninguna queja por ese lado. Buenísimo. Vale, pues quisiera ir abriendo un poco de espacio para la gente en el chat de Twitch TV. Si tienen alguna pregunta o comentario, por ahí iniciando, tenemos una de Duibenheimer20 que pregunta que si tienes planes de tratar de ganarte un boleto para el Mundial del 2025 cuando SNK anuncie las sedes. Sería interesante verte medirte con los asiáticos. Pues sí me gustaría, pero luego no tengo el ingreso para ir a los torneos. Ese es el problema. Ok, vale. Ahí está, amigos, si quieren ahí hacer cooperacha para que se arme con el Robert, ahí escriban a mi brother. Creo que también, platicando un poco de eso, se ha visto mucho el cambio de tu nombre. Antes se veía que ponías a él Robert y ahora solo es Robert. ¿Podrías platicar a lo mejor un poco sobre ese cambio, lo que quieras compartir, lo que estés cómodo? Si no, también nos la podemos saltar. Lo pito eso. Apenas estoy. Ok. Sí. Okay, entonces ahí la dejamos. Sí. Va. A ver, sin falla. Bueno, quisiera nuevamente volver a abrir el espacio para preguntas del lado del chat. Si tienen algún otro comentario para él. Igualmente, eso sé. Negri, si tú tengas algo que quieras preguntarle a Robert, aprovechando que está por acá. Yo, quisiera saber la palabra o la frase que dijiste cuando en el juego ese del reset del K-Dash te pegó ahí con la nalga, o sea, con la espalda. ¿Cuál fue tu reacción? La verdad no recuerdo esa situación. No. Una interacción de Isla, como que le intentaste hacer un cross-up y también sí. Todo brincó. Pero pues tú ya estabas en la espalda del K y Shadow tiró un golpe débil, a lo mejor como que intentando hacerte insta overhead o no sé, y al final terminó golpeándote, o sea, cuando tú ya estabas en la espalda del monito. Pero no me cayó por arriba, no me entró por arriba. Sí, no. Estabas tan de espalda los monitos. Ah, no recuerdo esa. Sí, no, pero ya. Me imagino que debe haber dicho... Sí, ni pedo. Es la de justo el final del primer set de Grand Finals, Robert. O sea, literal, el último tiro, el último hit antes de en el juego 5. O sea, que para cuando vayas a ver la repetición, es la que dice Negris. Ah, ya. A ver. Vale. Por aquí. Oh, adelante, perdón. ¿Ya os decía algo? Creo que sí, fue cuando me ganó, creo, por dos monos, ¿no? Ahí sí, que te ganó con que este era su segundo mono y era la... Antes del reset, no, sí, yo estaba mal porque había puesto mal el orden. Que sabía que era la isla primero, pero se me fue el botón y los puse mal. Ay, güey, así te afectaste, ni modo, así como salió. Sí, pues sí, y dije, me va a poner a aclarar primero. Pues ya en ese tipo de juego ya es también ver el orden ahí
barajearle el orden. Porque vi que le estaba costando esta isla contactar. Legal. Legal. Bueno, voy a hacer un último llamado a preguntas antes de que vayamos terminando. Por aquí tenemos una de nuestro brother Martín, que de hecho nos compartió $10 para el premio esta noche. Pregunta Martín, ¿es verdad que tu verdadero nombre es Pedro? No, no, me llamo Roberto. Ojo, wow, ¿quién lo diría que Robert se llama Roberto? Sí. Le quité la O y ya, Robert. Ojo, fresón, fresón. Bueno, Robert, quisiera darte espacio. Si quieres tirar algún saludo, si quieres comentar sobre tu victoria. Nuevamente felicitamos por ganar este Kino 67. Y pues vaya otro campeonato acá para un jugador como tú, veterano ya del Kino, del KOF. Y pues un gusto verte todavía seguir ganando, ¿no? A pesar de todos los años que has ganado desde pues, las ediciones anteriores de Kino. Pues un saludo a todos los que me estuvieron apoyando ahí, al Janito que me estaba ahí mandando mensajes. Y a otros amigos que también me, cuando estoy jugando, pues ahí me mandan mensajes, me van diciendo que me tranquilice o viendo las cosas que puedo hacer. Ah, buenísimo. Bueno, Robert, nuevamente te felicitamos. GG's, muy buenas retas. Un gusto verte ganar y te esperamos con mucho gusto en la siguiente edición. Sí, gracias. Ahí nos vemos la próxima semana y que descanse. Claro, también. Felicidades, campeón. ¿Neris, algo más? Gracias, Ross. No, nada, pues igual felicitar al Robert. Ya tiene rato que, como dice, no ha ganado un torneo y qué bueno que ya se le dio en este jueves de Kino. GG's, pues ya, felicidades, campeón. Ya ni me habla el Negris. Hoy. Ya. Ya la fama, güey. Sale, vamos a reunir. Ahí luego echamos la reta. Va. Sí, porque ya tiene un buen que no jugamos. Simón. Ahí estamos viendo. Cámara, Robert, gracias. Que tengas buena noche, cámara. Igual.